Personal de DIPROVES realizó un simulacro de robo de vehículos, motocicletas y autopartes. Esta actividad tiene el objetivo de que los dueños de motorizados tomen algunas precauciones con sus vehículos para evitar ser víctimas de este tipo de hechos, especialmente durante las fiestas de carnaval que la población acude a diferentes eventos públicos y masivos. Lo que se quiere es justamente evitar el robo de vehículos, por eso justamente se va a hacer simulacros de robo de motocicleta, robo de vehículo y robo de accesorios de partes de motorizados. En general, las recomendaciones es que van a asistir a un evento social, preferible es ir en un vehículo que no sea el suyo, pueden tomar un taxi o un radiotaxi para trasladarlos y nuevamente ser recogidos y evitar que su vehículo esté expuesto. Asturizaga señaló que hasta el momento en estas fechas de carnaval se registró un solo caso del robo de una motocicleta. Es una persona que llegó a su domicilio, como siempre suele ocurrir, deja la motocicleta sobre la vereda de su domicilio, ingresó, al salir ya no verificó que ya no se encontraba la misma, entonces fue el robo de unos cuantos segundos. Hay que tomar en cuenta que mayormente el robo de una motocicleta tarda de 21 segundos a 30 para sustraerse, entonces es un tiempo muy rápido, que muchas veces la persona deja su vehículo estacionado, ingresa a sacar algún objeto que se ha olvidado, regresa y ya no encuentra motorizado. Entonces justamente lo que se quiere es dejar en lugares visibles o poner medidas de seguridad, pueden colocar un dispositivo, ya sea un candado, una cadena, alarmas.